There he is. La posición que tenía Thomas Matthew Crooks hacia el mitin de Donald Trump, que le permitió apuntar sin obstáculos a unos 150 metros de distancia, estaba considerada en el perímetro exterior del evento, supuestamente bajo control de la policía local. Y el edificio, según se informó, era el área de preparación del equipo táctico de este cuerpo de seguridad. Ante los cuestionamientos sobre fallas en su actuación, el servicio secreto justificó que hubo poco tiempo para responder, pese a que los asistentes alertaron sobre un hombre armado apostado en el techo y que incluso un oficial local tuvo un breve enfrentamiento con él, como lo aseguró el sheriff de Butler. El oficial logró subirse al techo y entiendo que cuando hizo contacto visual con el tirador, este giró hacia el oficial y el oficial perdió el control y cayó al suelo. La directora del servicio secreto dijo a la cadena ABC que ellos mismos iniciarán su investigación. El servicio secreto es el responsable de la protección del expresidente. ¿La responsabilidad es suya? La responsabilidad es mía. Yo soy la directora del servicio secreto. Fue algo inaceptable y jamás debió haber pasado. En una llamada con Robert Kennedy Jr., difundida en medios sociales, Trump describió así el ataque. En la convención republicana se reforzó la seguridad, a tal grado que a 2 kilómetros del centro de convenciones, un sujeto con un cuchillo que participó en una riña fue abatido. Mientras que en el mundo, la imagen de Donald Trump ensangrentado ha inspirado todo tipo de expresiones, desde un anime una artesanía en Italia, hasta gente que se está tatuando ese momento.